San Valentín es considerado el patrono de los enamorados. Están los que, celebrando la fecha, eligen festejar el amor, y otros, que quizá menos en tema, se dejan llevar por un evento popular. Pero lo que reúne a unos y otros sin dudar es el momento de alzar sus copas para sellar un momento único e irrepetible. Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. ¿Festeja San Valentín en Argentina? Sí, obvio que se festeja, siempre, sí. Aparte cuando tenés al amor de tu vida al lado, obvio. ¿Y cuál es el festejo perfecto de San Valentín? Y mira, hoy estuvimos todo el día juntos y disfrutamos con una buena picada acá, con una cerveza artesanal. La verdad que era el mejor lugar que podíamos elegir. Y yo me vine de Zona Sur a festejar acá. Así que, bien, bien. Los elegimos siempre a ellos. Fuera de todas las que son las festividades de otros lados, como lo puede ser San Patricio, nosotros somos de querernos siempre, de juntarnos y, bueno, más con nuestras parejas, así que hoy se festeja un muy lindo día. ¿Cómo es el festejo de San Valentín para ustedes? Y bueno, festejar al amor, y pasar tiempo juntos, y buscar, ¿no es cierto?, el crecimiento y la gratitud también. En realidad venimos a festejar nuestro 21 aniversario de casado y a recibir el regalo de nuestro hijo que está cantando. El festejo de San Valentín es estar acá y disfrutar de los amigos y de mi esposa. En todos, ellos solos pueden más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. La verdad es que fue muy lindo poder compartir nuestros temas y los covers que hicimos a la gente. Vinieron muchos nuestros amigos. No esperamos que se llenara tanto, la verdad, la pasamos muy bien y bueno, espero que la hayan pasado lindo. Hicimos 2-3 temitas a primera vista, La Vuelta al Mundo, otros más, como para que los enamorados puedan pasar bien su día. Para generar clima. Claro, claro, exactamente. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no. ¿Festeja San Valentín en Argentina? Yo creo que sí. ¿Qué tiene que tener un buen festejo de San Valentín para vos? Los amigos. El amor entre los amigos, sí. Tranqui, aprovechando a salir, si bien para muchos es un día comercial, pero bueno, pasándola bien también, ¿no? Como excusa. Yo creo que sí, se festeja de diferentes formas. Bueno, nosotros estamos festejando, dijimos, bueno, nos vamos a juntar y nos juntamos. ¿Festeja San Valentín en Argentina o no? Y sí, ¿cómo que no? Acá, fíjate toda la gente acá reunida. ¿No? Todas las parejas. ¿Y qué te parece que tiene que tener un festejo de San Valentín perfecto para vos? Y una linda mujer y una buena cerveza. ¿Y cómo fue que eligieron venir a festejar San Valentín entre amigos? Surgió. Así dijimos, bueno, vamos a festejar San Valentín juntas, hay que festejar el amor, más allá de que uno esté en pareja o no. El amor es universal, así que acá estamos. En este caso, el amor entre amigas. Exactamente, así es. El mejor de todos. A ver, ¿por qué es el mejor de todos? Porque es real. Y no hay que suplicarlo. Básicamente. Y es más duradero. Exactamente. Para siempre. Glory, glory, agua, morir, en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, agua, morirme con vos, mujer. Esta música rompe mis pies. La verdad que lo venimos planeando hace 10 días. Sabíamos que iba a haber mucha movida con el tema de San Valentín. Y bueno, creemos que ha salido todo bien, por suerte. Mira, creo que le brindamos un espacio muy amplio, el parque, la cerveza, creemos que todos los lugares deben estar llenos y es un día muy especial. La gente sale a festejar, pero bueno, la verdad es que, por suerte, el Brewery siempre está pleno. Siempre es motivo de festejo. Y siempre entre amigas. Y tomando una buena cerveza. Por favor. Salud, chicos. All you need is love.